Un saludo a todos mis amigos de Fuerza Laval Soriana. Esta oportunidad quería darle un remate para que el señor testigo humano no se pueda sentar por varios días. Y para ello vamos a continuar con otro video para que él ya de una vez por todas pues ya se sacuda y abra los ojos, pues tiene ojos que no ven, los tiene de adorno. ¿Y para qué hablar del cerebro? Tiene adentro, en vez de tener un cerebro grande, tiene una nuez. Chiquitita, que forma, parece un cerebro, ¿no? Es chiquitito y lo tiene. Y cuando es, mueve la cabeza, suena así, cloc, 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 porque se mueve como un dado. Muy chiquito el cerebro. No tiene capacidad de pensar, de raciocinio, de reflexionar. Pero para que entienda ya, para rematarla, después de este video que subió con las pruebas contundentes del asunto de la sangre, cómo la Watchtower estuvo yendo por un camino zigzagueante, que sí, que no, que sí, que no. Esta es una organización que dice que es la verdad. La única verdad es que tienen un camino zigzagueante, que sí, que no, que sí, que no. Que si serán invitados, que no serán invitados, que si serán invitados, que no serán invitados, que si serán invitados, que no serán invitados. Y este asunto de la sangre también es la misma cosa. Que si se permiten las fracciones de sangre, que no se permiten, que no se permite la, los factores de hemoglobina para los hemofílicos, que sí, que no, que sí. Que no, ya, bueno, al final que un asunto de conciencia. Esa es la versión de Jehová, que está dirigido por Jesucristo, que tiene un Jesucristo que no sabe nada de estos asuntos. ¿Verdad que no? Es imposible que alguien pueda sostener que esta versión está dirigida por Jesucristo, que a la vez reside de Jehová, que lo sabe todo. Doctrinas o luces titilantes que se prenden y apagan, y que significa retomar una posición que se había descartado, como una nueva luz más brillante, de una luz que era opaca y que se descartó. Ay, Dios mío, pero ahí tiene después al testigo humano, que tiene más de humano que de testigo, es decir, su imperfección humana, limitación humana. Entonces, ahora, con esto que voy a poner a continuación, vamos a tocar ese tema del asunto de las vacunas. Muchos ciudadanos saben que la Watchtower vio como algo normal las vacunaciones durante el periodo del pastor Russell. Cuando Russell fundó la Watchtower como empresa, en 1884 se llamaba Zion's Watchtower, en 1886 la convirtió en sociedad Watchtower y él fue el único presidente de esa sociedad anónima, de esta empresa de publicaciones llamada la Watchtower, sociedad anónima, ¿cómo se llama? Watchtower Bible and Tract Society, sociedad Watchtower, sociedad anónima Watchtower. Es una empresa formada jurídicamente como una empresa jurídica, con acciones, donde él era el accionista mayoritario y tenía ahí unos cuantos más que eran accionistas minoritarios de una acción cada uno. Él tenía el 99% de las acciones. Entonces se formó la sociedad anónima. Él era el único dueño que tenía la mayoría de acciones, que tenía el poder de voto. Entonces le dio una estructura de una corporación, de una sociedad anónima. Y cuando él fundó esta sociedad anónima, la Watchtower, él jamás introdujo ninguna objeción con respecto a las vacunaciones, que tuvieran que ver algo en contra de la Biblia, que la Biblia los condenaba. Imposible, puesto que durante el tiempo que se escribió la Biblia, en la época de los profetas y en la época de los evangelistas, en la época de Cristo, no se conocían pues las vacunas, es decir, no se tocó ese tema porque no se conocía, ni se podía prohibir algo que nunca se practicó, ni se conoció, ni se sabía qué cosa era. Entonces en la Biblia no se habla nada de las vacunas, porque no existían, simplemente así de simple. Pero, por eso el señor Russell no puso ninguna objeción que las personas y sus estudiantes de la vida se vacunaran. Inclusive, él mismo cuando era pequeño, es seguro que él recibió la primera vacuna contra la viruela, que era una enfermedad terrible, que mataba a las personas, la viruela. Y cuando se descubrió eso en 1796, todavía no había nacido, por supuesto, Russell, y ese vacunó seguramente, su padre lo vacunaron. Y así sucesivamente, conforme pasaron los años y comenzaron a aparecer las nuevas vacunas, estoy seguro que el pastor Russell se fue a vacunar y lo veía muy necesario para no enfermarse. La Watchtower
desde su inicio como portadora de la verdad, como sacadora de la gente de la oscuridad, la luz maravillosa, les enseñó que las vacunas no había nada de malo con ellas. Y se mantuvo como una cosa normal hasta 1921, después de la muerte de Pastor Russell, cuando entró Rutherford, y entró este loquito, porque era loco, ahí se chupaba demasiado y todo lo había de endemoniado. Ese es el problema que tenía Rutherford. Cuando uno sabía su historia, su vida, todo lo veía como una artimaña de Satanás, el diablo, el archienemigo de Dios. Esa es la palabra que él usaba. No, esa es una artimaña de Satanás, el diablo, el archienemigo de Dios. Y todo lo veía de diabólico. Lo veía diabólico inclusive que un hombre le abriera la puerta a una dama del carro y la cerrara y luego se pasara a su sitio del piloto. Lo veía como una forma de adoración de criaturas. El hombre no podía agarrar y dar el paso a una mujer en un ascensor porque eso era un acto de adoración de criaturas. Darle una preferencia a una mujer. Y él lo prohibió. En el libro de Vindicación, en el tomo 1, puso sus objeciones para ello, que eso era uno de los actos que constituían adoración de criatura conjuntamente con lo que era el día del padre, de la madre, que lo constituía como un acto de adoración de criatura. Muchos tíos no saben eso, que también el ser gentil con una mujer, el ceder el asiento, el jalar la silla, el pararse cuando entraba una mujer, era una forma de adoración, una criatura humana de carne y hueso, y que eso no debía hacerse. No debía hacerse, que no podía ceder el asiento de una dama, no podía entrar en un bus y levantarse para que ella se siente en el asiento que estaba ocupando, así estuviera embarazada, o no podía, debía sacarse el sombrero cuando una mujer entraba, entraba a una sala donde había mujeres, el hombre tenía que sacarse el sombrero como señal de respeto a las mujeres. Tenía que ceder el asiento, abrir la puerta, o cuando estaba en un ascensor, darle el paso a ella. ¿No? Y todo, un montón de gestos que se practica hasta ahora. Y eso él odiaba eso, que se hiciera eso, que un hombre se alzara y prohibió a los estudiantes de la Biblia, de la Watchtower, que cuando daba una mujer se levantaran y dieran una honra a la mujer, o le dieran el asiento y se levantaran, ¿no? Se tenían que quedar sentados y la mujer entraba y no se podían parar, porque él decía que eso era una forma de adoración de criaturas que no se debía realizar. Puesto es que lo único que no pudo prosperar de la Watchtower fue eso. Que hasta ahora se practica, porque eso chocaba contra lo que era las normas de urbanidad, las normas de buenas costumbres, las normas de educación. No solamente una cuestión de adorar criaturas, sino ya se había hecho una costumbre, un ejemplo de educación, de cristianismo mismo, no ser cristiano, ser una persona educada, dar el asiento, ceder el asiento de mujer, jalar el asiento, pasar el pase. Se había convertido ya también en una norma de educación. Y eso no prosperó. Mas sí prosperó la prohibición de cumpleaños, día padre, día madre, y todas estas celebraciones que también lo consideró junto con esta que acaba de mencionar como adoración de criaturas. Curiosamente, los tíos ya no saben que esto era un acto de adoración de criaturas para Rutherford, pero no pudo prosperar, porque no podían salir del servicio del campo y tratar a las mujeres del mundo cuando se iban a predicar como si fuera un hombre y no ceder el asiento de una dama o entrar a una casa de una persona que estaba predicando y sentarse de frente o no pararse. Cuando entraba una dama, cuando estaban pregando al marido en la casa y entraba la esposa y no podías quedarte sentado, tenías que levantarte y darle la mano. Entonces tenías que mostrar ese acto que Rodolfo consideraba que era adopción de criatura. Pero no se pudo obviar eso porque eso chocaba con las normas de educación, de urbanidad, de buenas costumbres y de ser cristiano verdadero, que salirse, ser paso una dama, ayudarla, sacarse el sombrero cuando estaba frente a unas mujeres, y si uno está sentado en una mesa y entra una dama, hay que pararse y darle la mano, y esa es la parte de la nueva educación. Entonces, si bien podría llamarse como una versión de criatura, chocaba con las buenas costumbres de la sociedad, y no pudo implantarse eso que Rutherford quiso imponer, porque chocaba con algunas costumbres, y eso no ayudaba a que hubieran nuevos conversos, como te dije, Jehová, mujeres, puesto que veían a la Watchtower como una organización carente de normas de educación, o que incentivaban la mala educación a los maridos y a las más personas contra las mujeres, y lo veían una organización machista, malcriada, carente de educación. Entonces eso no pudo prosperar de Rutherford. Como digo, Rutherford todo lo veía endemoniado, todo lo veía malo, todo esto es malo, de Satanás el diablo. Él fue pues que dejó mal a Russell cuando dijo que la epistemología había sido construida por el demonio y que haya puesto algunas verdades dentro de la pirámide, algunas medidas que coincidían con la Biblia, eran unas tretas del archienemigo de Dios, Satanás el diablo, y por eso él vetó
Después, en 1928, todo lo que tenía que ver con la epidemiología, que inclusive él había apoyado hasta ese momento. Porque todo lo veía malo, todo, inclusive decía que el desarrollar un espíritu de bondad, de buen léxico, de buenas formas con los hermanos de la congregación, era una forma también del archienemigo Satanás el Diablo, que eso no era una cualidad que quería desarrollar cristiano, sino que debe desarrollar la cualidad de ir a predicar y de salir a servicio y trabajar para la obra, y no para estar llevándose bien con todo el mundo y ser bien educadito y desarrollar una personalidad semejante a Cristo. Y, increíble, Rutherford estaba desacuerdo el hecho de desarrollar una personalidad semejante al de Cristo. Que eso no era la función de un cristiano, de ser un cristiano, sino que era su labor, era salir y anunciar la buena nueva del reino y predicar, y dedicarse a trabajar duro, pero no desarrollar una personalidad que incluía el vocabulario también, ¿no? Que sea un vocabulario de un cristiano. ¿Por qué dijo eso Rutherford? Porque él era un hombre que hablaba muchas lisuras, era grosero, mentaba a la madre, le decía a los estudiantes de la Biblia, del cuerpo de gobernante, que no hacían lo que él había dicho bien o lo hacían mal, le decía palabras muy duras, era grosero. Lisuras que usan los mundanos, los empresarios mundanos, que te mentan la madre o te dicen, es un pelotudo, todas cosas así. Y le gustaba mucho tomar. Entonces, este Rutherford fue el que, como era loco, borracho, y de un borracho no puede creer, de un alcohólico, una persona que toma, que está esclavo al alcohol, uno no puede estar creyendo en gente así. Y a uno debería reflexionar y decir que un hombre que toma no puede estar llevado por Dios. Y menos creerle todas sus doctrinas que él enseñaba como si fueran recibidas, como si lo hubiese recibido de Jesucristo. O que Jesús tuviera un contacto con un alcohólico, ¿no? Y este fue, pues, que dijo en 1921 que las vacunas iban contra la Biblia. Y prohibió la vacunación de 1921 hasta 1952. Fueron casi 31 años de prohibición y muchos hijos se murieron por no vacunarse. Entonces uno se pregunta, ¿Jesús podría permitir eso? ¿Aceptar que uno se muera? Porque el señor Rutherford decía que lo que él decía, lo que Jesús decía, y oponerse a la organización, es oponerse al mismo Jesucristo. Y dice, hay gente bestia, pues. Hay gente que cree en hombres, sí, güey, y todavía la culpa gobernante, y no se vacunaron y se murieron. Para que después de 31 años retrocedieran a lo que hacía Russell permitiendo las vacunaciones. Que sí, que no, que sí. Entonces, esta organización no puede estar guiada por un Jesucristo dubitativo, que permitió 31 años de gente que se muriera. Porque el señor Rutherford había dicho que eso iba contra la Biblia, que era igual que comer sangre y beber sangre. Que iba contra los principios bíblicos indicados en Levíticos y en Génesis. Y así este hombre introdujo muchas prohibiciones que dañaron a la sociedad Watchtower y dañaron a los miembros. Murió muchas personas por la pura cuestión de la sangre también. Entonces, queridos amigos, te dije, va, ahora para demonizar a testigo humano, les voy a poner otro ejemplo de este aspecto de las vacunas. Como una organización que se hace llamar como la organización de Jehová que recibe el alimento de Jesucristo subido a tiempo para darlo doméstico como la verdad, tienen la cara dura de decir, hermano, ¿qué tipo tiene la verdad? ¿Por qué no pusieron el hermano tal de la verdad? ¿Cuándo tenemos que explicar la verdad, hermanos? ¿Qué verdad si toda su verdad es así descartada? La verdad de Russell ya no se creen ahora, los de Rafa tampoco se creen ahora, y los de Francia no, tampoco se creen ahora. Entonces, cuando la guasta dice, tenemos la verdad, hermano, ¿quiere saber usted la verdad, señor? ¿Qué tiempo tiene usted la verdad, hermano? Tiene que preguntarle, bueno, ¿qué verdad se refiere usted, señor? ¿La verdad es de Rafa? ¿La verdad es de Russell? ¿La verdad es de Francia? ¿No? ¿De Mito Gese? Porque cada uno tiene sus verdades, y han sido descartadas con el siguiente presidente. Cada presidente que entraba descartaba las verdades del anterior presidente. Esa era una norma, la Watchtower era una costumbre. El presidente que entraba, todos los libros del anterior presidente a la basura. Y él ponía sus nuevos libros. Y así todos hicieron lo mismo. Hasta que Tron Nord hizo lo mismo con Rutherford, le tiró todos sus 22 libros que escribió de todo su vida a la basura y sus 100 folletos a la basura. Entonces cuando la Watchtower dice que ellos tienen la verdad, que tienen la verdad y que son la verdad, hay que preguntar cuál verdad se refiere, porque tienen que aclarar cuál, a la de Russell, la de Rutherford, la de Franz, la de Nord, la de Milton Keynes. Por Dios. Entonces vamos a tocar este tema ahora de las vacunaciones, señor testigo humano. A ver si usted puede concluir que esta religión es verdadera. ¿Ya? Y lo voy a poner ahora con las pruebas, ¿eh? Para que usted no me diga, oye, me he puesto las reglitas. Oye, otro más, eso lo doy como, ese es un extra. Se lo doy a usted como una.
como cuando uno compra un DVD, ¿no? Le dan un extra, un regalo ahí, ¿no? Un regalo gratis, ahí un extra. Yo le voy acá, tengo un, después del video que le subió de la saga, le voy a dar este como un extra para rematarla, para que sus nalguitas le queden bien rojitas. Porque yo tengo que agarrarlo a usted, señor. Te digo, mano, tengo que sentarlo acá en mis piernas, bajarle el pantaloncito, ¿no? Bajarle la trusa y con sus nalguitas ahí, tengo que darle con un fuetazo, pues, por estar tan terco y tan empecinado. Y a los niños empecinados, tercos, que no quieren darse cuenta de las cosas que uno le explica, ¿cómo se les debe tratar? Si no entienden por las buenas, tienen que entender por las malas. Tengo que sacar el fuero, el fuete y darle en el poto. Y así tengo que tratarlo a usted para que se dé cuenta y se quede todo. Perdón, tiene razón, ¿verdad? Esto no dijo verdadera. Pues tengo que ver con el fuete, pues en las nalgas. Aunque queden rojas y no se puede sentar por una semana. Mejor es que no te puedas sentar por un mes, pero que te salves, compadre. Antes de seguir como un baboso calentando el asiento de la Watch Tower. Por lo menos si vas a la Watch Tower, no vas a poder sentarte porque la que te voy a dar ahora. Y la remate para que te quede bien rojito las nalgadas que te voy a dar con este video. Observa bien este, por favor. Y ustedes, queridos amigos de Fuerza Boliviana, observen también este video. Estimados amigos, testigos de Jehová y público en general. Aquí pueden ver ustedes en pantalla la revista The Golden Age para el mes de octubre 12 de 1921, página 17. Este revista Golden Age es lo que hoy se conoce como la revista La Despertad. Esta revista Despertar tuvo dos denominaciones anteriormente, antes de ser la revista Despertar. La primera fue The Golden Age y luego la revista Consolación. Y de Consolación pasó a llamarse La Despertar. En esta revista de 1921, la Watch Tower publicó un artículo titulado La vacunación, un error. Y en esta parte de amarillo, que está subrayado en amarillo, la sociedad Watchtower dijo algo realmente barbárico. Eso sí fue una barbaridad. Yo me pregunto, ¿esta es una organización que está dirigida por Jehová y Jesucristo dando este comentario a sus para que se publique en su revista The Golden Age de su organización en la Tierra? Fíjense lo que Jehová y Jesucristo le dieron como alimento a su debido tiempo a la sociedad Watchtower en el año 1921 con respecto a las vacunas. Y Jesucristo se comunicó solamente con su esclavo, apenas nominado en 1919, 2 años antes, para que publicara esto que vemos acá que está en amarillo con respecto a las vacunas. Y dice, las vacunaciones nunca han prevenido nada y nunca lo harán. Es una práctica barbárica. O es la más grande práctica barbárica de cualquier nación de otra manera civilizada. Imagínense ustedes. Ya Jesucristo le había dicho a su esclavo que publicara eso seguramente en esta revista, porque se están haciendo vacunaciones, que era un engaño, pues, hacer va una vacunación masiva que no prevenía absolutamente nada y que nunca lo haría, dice acá. Y que era una práctica. Una de las prácticas más barbáricas que cualquier nación civilizada pudiera hacer. Imagínense ustedes. Veamos pues cómo fue transformándose esta luz brillante dada por Jesucristo a su esclavo a su debido tiempo en 1921. Veamos qué cosa decía Jesús sobre este tema en años subsiguientes, como una luz a su debido tiempo más brillante. Posteriormente, la sociedad Watchtower continuaba condenando la vacunación, las vacunas, lo ponía como algo satánico, y en la revista Consolación o Despertar de fecha marzo de 1932, en la página 409 que podemos ver acá en pantalla, publicó este dibujo, poniendo abajo a niños que se estaban vacunando y que esto era una forma de adoración a Satanás. Y lo ponen ahí, pues, a Satanás, a un, observen ustedes, a Satanás, en un
pedestal ahí con sus patas de cabra, con sus dos cachos, como si fuera pues un ángel santo. Y lo ponían así pues como algo de demoníaco. Era abrazar al diablo y lo ponen a los padres con sus niños ahí. Y ponen vaccination, es vacunación. Consideraban que eso era una forma de adoración a Satanás el diablo, era algo demoníaco. Y así la Watchtower condenaba pues la vacunación. Y ese era el alimento a su debido tiempo que publicaron en esta revista Consolación de marzo de 1932 como un alimento a su debido tiempo, donde Jesús solamente les instruía a su esclavito, nominado en 1919, a publicar este cuadrito, este dibujo representativo, donde se pone pues a la vacuna como una forma de adoración, de pureza, adoración a una cabra que vemos ahí con sus cachos, con sus alas, que es el mismo demonio, obviamente, que se pinta como santo, ¿no? El mismo demonio que se pinta como santo. Increíble, ese era el alimento que daba Jesucristo a su esclavo a su debido tiempo, en el año 1932. Aquí vemos la revista Consolación de la sociedad Watchtower, que hoy se conoce como Despertar, de fecha de mayo 31 de 1939, que acabamos de ver anteriormente. Continúa diciendo pues que la vacunación es un crimen. Y así consideraba la sociedad Watchtower las vacunas, que era un crimen. Y así muchos de Jehová fanáticos, pues, creyendo que esta era la vacunación de Jehová, porque son burritos, no usan su propio criterio, hicieron caso a la sociedad Watchtower y no se dejaron vacunar. Y acá explica por qué es un crimen, que es un atentado contra la salud de las personas, que los van a envenenar, que les hace daño, y que todo es una mentira, es una forma de idiotizar a las personas, de sacarles el dinero. Y comienzan a cuestionar los fundamentos que dan los médicos. Claro, la Watchtower decía que Jesús sabía más que los médicos, y por eso Jesús les había dado, por medio del Espíritu Santo, esta nueva luz más brillante con respecto a que las vacunas eran un crimen. Y eso fue el alimento de Jesucristo, que a la vez recibió de su Padre Jehová Dios para alertar a la gente que no se vacune, porque era un crimen. Y eso estaba en las dos páginas anteriores, de la página 5 que acabamos de leer, de mayo 31 de 1939. Estos no son mentiras, aquí vemos la revista. La Watchtower se oponía a las vacunas en la revista Consolación de 1939, de mayo 31. Decía pues que uno no debía vacunarse, que era un crimen. Y la ponen con título, con letras mayúsculas. Increíble. En la Atalaya, en inglés, que pueden ver ustedes en pantalla, de fecha 15 de diciembre de 1952, página 764, que vemos aquí en pantalla, la sociedad Watchtower vuelve a responder la pregunta de los lectores con respecto a este asunto de las vacunaciones, haciendo una pregunta a una persona de North, de Carolina del Norte, preguntando si la vacunación está prohibida por Dios, como si fuera a tomar sangre o meter sangre en nuestro sistema. Le está preguntando eso a la sociedad Watchtower, este señor GC de Carolina del Norte, en la pregunta de los lectores de esta atalaya de 1952, página 764, de fecha 15 de diciembre, y la Watchtower da un vuelco de 180 grados. Y retoma la posición de Russell, pues que para él no había ninguna objeción las transfusiones de sangre. Es decir, la Watchtower fue fundada en 1884 como Zion's Watchtower y en 1886 como la sociedad Watchtower Bible and Tract Society. A partir de 1886 se cambió ese nombre, la sociedad Watchtower.
estaba pues como presidente el señor Chauncey Russell, y él dio luz verde a las funciones a las vacunaciones. Él no tenía ninguna objeción de las vacunas que ya comenzaban a aparecer durante su época de presidente de la sociedad. Y él no tenía en absoluto ninguna objeción a que la gente se hiciera la vacuna, porque durante el tiempo que él estuvo presidente de la sociedad, comenzaron a aparecer muchas vacunas que eran indispensables ponérselas para poder vivir. Por ejemplo, la primera vacuna fue en 1796, que fue la descubierta para la viruela, en 1796, cuando ya Russell era un niñito, Russell ni siquiera pensaba en nacer, ni siquiera pensaba en nacer, ya la vacuna de viruela existía. En 1881 ya había nacido Russell, apareció la vacuna para el ántrax. En 1882 apareció la primera vacuna para la rabia. En 1890 apareció la primera vacuna para el tétano. En 1890 mismo también la primera vacuna para la difteria. En 1897, primera vacuna para la peste. Estoy seguro que los padres de Russell aplicaron todas estas vacunas al señor Russell durante esta etapa de su vida, cuando era un niño. Y ya después, ya un hombre mayor, ¿no? Porque en 1897 el pastor Russell tenía pues 42 años de edad y solamente se puso la vacuna para la peste. En 1926 apareció la primera vacuna para la tos ferina o tos convulsiva. En 1927 la primera vacuna para la tuberculosis. En 1937 la primera vacuna para la fiebre amarilla. En ese mismo año también apareció la vacuna para la tifus, y en 1945 para la gripe, qué sé yo, esta gripe fuerte después que te matan, ¿no? Que se llama este. En 1952 apareció la vacuna para la poliomielitis. Imagínense, pues, ustedes, la cual tuvo que dar luz verde en 1952 para que la gente se vacunara de la poliomielitis, porque la gente, al no ponerse la vacuna contra la poliomielitis, esta enfermedad comenzó a atacar fuertemente en los años 50 en adelante, y finalmente se descubrió, pues, para prevenir esta enfermedad. Pero la Watchtower se fundó en 1979, o sea, empezó la revista Watchtower a publicarse en 1879 con Russell como presidente, y él estaba de acuerdo con las vacunaciones, porque él mismo la había recibido desde su niñez, y después también se aplicó cuando era hombre mayor, en el año 1882, cuando ya era un joven de 30 años, y también se vacunó contra la rabia, seguramente, o contra el ántrax, o contra el tétano, ¿no? Algún momento. Y seguramente cuando ya tenía 38 años de edad, en 1890, se aplicó contra la difteria, y después, cuando tenía 47 años o 45 años de edad, se aplicó contra la peste bubónica. Entonces él estaba de acuerdo con las vacunaciones. Y esto se permitió hasta después de la muerte de Russell, que murió en 1916, y él murió con esa posición, que la vacunación estaba bien, que no violaba ningún principio bíblico, ¿no? Pero en 1921, cuando entra pues a la presidenta el señor Rutherford, en 1917, apenas muerto, en 1916 el señor Russell, comenzó a meter ideas raras, pues todo lo veía malo, tenía todo, él lo veía malo, diabólico, satánico. Y en 1921 ya no estaban permitidas las vacunaciones, pues, gracias a la idea del teólogo iluminado, el señor Joseph Rutherford, quien prohibió las vacunaciones, que era igual que violar lo de la sangre.
Y entonces los testigos ya no se vacunaban, pues. Imagínense, no recibían todas esas vacunas que hasta ese momento se habían descubierto, como para la peste, para la viruela, el antra, el rabia, el tétano, en fin, ya no se ponían, pues. Tenía que, y quien sufría de tétano por no vacunarse tenía que morirse, pues. Imagínense la viruela, que era terrible. No se vacunaron contra la viruela, ¿y cuántos habrán muerto? Pues porque el señor Radford dijo que eso era pecado. Y así continuaron con esta política hasta el año 1952. Con esta política, hasta el año 1952, señores. Y en el año 1952, recién la Watchtower cambia de posición. Después de haber ido en contra de esto por tantos años, perdiéndose la gente de vacunarse contra la tos convulsiva, contra la tuberculosis que apareció en el año 1927, digamos, la vacuna, contra la fiebre amarilla que mató a tanta gente en 1918, la vacuna contra la tifus en 1937. No podían ponerse esa vacuna porque estaban prohibidas hasta ese momento. Y el otro, en 1945, contra la gripe, que se llama la influenza. No se podía uno vacunar contra la influenza, ¿no? Porque estaba prohibido. ¿Cuánta gente se moría, pues, por la influenza, no? Y después apareció la vacuna contra la poliomielitis. Ya la sociedad Watchtower no podía ponerse porque la gente se quedaba, pues, con una pierna chiquitita y no podían, quedaban inválidos prácticamente. Era horrible esa enfermedad. La Watchtower tuvo que dar marcha atrás y retroceder a lo que había antes descartado de Russell, que sí permitiera las vacunas. Y tuvieron que retomar la posición que habían descartado. Y eso, pues, uno dice, ¿esta religión verdadera? Por Dios. Bueno, leamos, pues, esta revista de la Atalaya, de que estamos viendo en pantalla, y veamos, pues, qué cosa nos dijo la sociedad Watchtower en la época de Knorr. Ya estaba Knorr con Franz como presidente. Y en esta pregunta de los lectores, la sociedad Watchtower responde a un lector diciendo. La pregunta del lector era, ¿es la vacunación una violación de la ley de Dios que prohíbe la toma de sangre en el sistema? La cuestión de la vacunación es una decisión para la persona. Estoy tratando de traducir lo mejor posible esta parte, ¿no? Conforme voy leyendo. La cuestión de la vacunación es una decisión para la persona que tiene que enfrentarse a decidir por sí mismo. Cada individuo tiene que asumir las consecuencias de cualquier posición y la acción que lleva hacia un caso de la vacunación obligatoria y hacerlo de acuerdo a su propia conciencia y su apreciación de lo que es para el bien de la salud y los intereses de avance de la obra de Dios. Y nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de estar envueltos en el asunto legal o tomar la responsabilidad por la forma en que el caso resulte. Claro, que no le metan un juicio a la Watchtower porque la persona se murió por no vacunarse. Usted prefiere abstenerse de dar una opinión ahora. Tras el examen de la cuestión, ¿no nos parece a nosotros que la vacunación está en violación del pacto eterno hecho con Noé, tal como se establece en el Génesis 9, versículo 4, ni contraria con relación al mandamiento de Dios en Levítico 17, versículos 10 a 14? Ciertamente, continúa diciendo acá en esta respuesta a los lectores, no puede razonablemente, oblicamente argumentarse y demostrarse que al ser vacunados, la persona inoculada haya hecho igual que comer o beber la sangre o la haya consumido como alimento o haya recibido una transfusión de sangre. La vacunación no guarda ninguna relación ni ninguna semejanza a la endogamia de los hijos de Dios angelicales con las hijas de los hombres, como se describe en Génesis 6, 1 al 4. Tampoco se le puede poner en la misma clase como se describe en Levítico 18, versículo 23 y 24, que prohíbe la mezcla de los humanos con los animales. No tiene nada que ver con las relaciones sexuales. De allí que toda objeción a la vacunación por motivos bíblicos no existen, no existen. La única objeción adecuada es que algunas personas podrían correr lo que sería en la cuestión de los riesgos para la salud o de mantener su corriente de sangre limpia a partir de una materia enferma que es proveniente de una fuente externa, ya sea de una fuente animal o de una fuente humana. La ciencia médica, de hecho, afirma que la vacunación en realidad se traduce en la construcción de la vitalidad de la sangre para resistir la enfermedad contra la persona que se inocula. Pero
Por supuesto, esa es una pregunta para cada individuo y es una cuestión de a decidir por sí mismo y cómo él lo ve con respecto a la voluntad de Jehová. Nosotros solo ofrecemos la información anterior a petición, pero podemos asumir no podemos asumir ninguna responsabilidad por la decisión y por supuesto que el lector pueda tomar por su cuenta. Y así la Watchtower de un rajatabla, después de haber apoyado esto por 31 años, de no hacerse una transfusión de sangre, de no aprobar, perdón, de no aprobar la, después de 31 años de no aprobar las vacunas, da un vuelco de 180 grados y retrocede a lo que había descartado de Russell, que sí permitía la vacunación hasta toda su vida, hasta 1916, e inclusive 5 años más con Rutherford hasta 1921, en que él se decide en vetar esto diciendo que era antibíblico y que era igual que transfundir sangre, etcétera, etcétera, y dejó pues que mucha gente se muriera por no vacunarse durante el periodo que duró esta prohibición de 31 largos años cuando estaba el presidente este baboso del juez Rutherford. Esto es para reflexionar, amigos, que realmente esta religión no puede estar guiada por un Jesucristo que haya permitido que los estudiantes de la Biblia o los testigos de Jehová murieran en vano por no vacunarse. No puedo pensar que Jesús sea tan malo que dé un alimento a su debido tiempo para que el señor Rutherford publique una prohibición de algo que era normal hasta 1921 y que estuvo vigente por casi 31 años bajo la presidencia del señor Rutherford y 10 años bajo la presidencia de Knorr con Franz. De eso sí, hay que echarle la culpa también a Knorr y Franz, que se mantuvieron indiferentes, manteniendo esta prohibición de la vacunación hasta 1952. Fueron 10 años de la presidencia de Knorr con Franz como vicepresidente, que permitieron 10 años más de prolongar esta agonía de prohibir a los testigos de Jehová de vacunarse. Yo me pregunto, ¿esta es la religión verdadera que tiene un Jesucristo tan malo, tan cruel, que no sabe nada de lo que es la vacunación? ¿Es posible eso que alguien con dos dedos de frente pueda creer que Jesucristo no haya sabido que la vacuna no tenía nada que ver con las violaciones de los principios bíblicos, puesto que las vacunas no existían en las épocas de los levitas? ¿Cómo puede haber una prohibición de algo que no se conocía, como eran las vacunaciones? ¿No es cierto? No puede haber prohibición de algo que nunca se conoció ni se practicó en la época de los israelitas antiguos, por Dios. Bueno, este es para mostrar, pues, al señor testigo humano, que uno no puede ser el burro, pues, y creer que esta nación de Jehová en la tierra, que está dirigido por un Jesucristo que no sabe de dónde está parado, ¿no? Y que da alimentos a su debido tiempo que dañan a sus propios miembros y dejan muy mal a su organización, a la organización de su padre en la tierra. Todo esto es un mito, todo esto es un cuento de hadas, de que la Watchtower sea la organización de Jehová, es un cuento de hadas, es un mito, solamente para babosos, para miembros débiles mentales que no tienen mayor capacidad de raciocinio, de reflexión.